A partir de este viernes 1 de marzo y durante 3 meses, el gobierno de Jalisco y los ayuntamientos están impedidos por las leyes electorales de promover los logros de los programas sociales y tampoco pueden realizar actos masivos para la entrega de apoyos a la población beneficiada. Por ello, la secretaria del Sistema de Asistencia Social advirtió a su personal que no se pueden difundir los logros de los programas sociales, afirmó la titular Fabiola Loya, quien aclaró que los programas sí se seguirán entregando a los beneficiarios, pero sin llevar a cabo actos masivos. Entre la comunicación, en esos 3 meses radican 3 cosas. O sea, una es que no se hagan eventos masivos, ¿no? Que no se promocionen los logros de los programas sociales, ¿sí? Pero que sí estemos atendiendo de manera puntual, haciendo la entrega de esos programas sociales, poniendo en los portales del gobierno la información institucional muy clara, solamente de a dónde debe de acudir la persona que forma parte del padrón en algún programa social. Algunos de los programas sociales que coordina el gobierno de Jalisco son Mi Pasaje en sus 4 vertientes, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, reconstrucción del tejido social, recrea, apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, acceso a oportunidades, mujeres líderes del hogar y apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Fabiola Loya indicó que para evitar incurrir en prácticas que puedan malinterpretarse como actos proselitistas y cometer delitos electorales, la Secretaría impartió una jornada de capacitación obligatoria para los empleados que laboran en los programas sociales y en el DIF estatal. Lo aterrizamos precisamente en el día a día del sistema de asistencia social. ¿Esto qué quiere decir? Pues desde las obligaciones de las y los servidores públicos, precisamente para el manejo, como lo marca la Constitución, ¿no? La imparcialidad en el manejo de los recursos. La otra parte de que no se debe dejar atender, como te lo dije anteriormente, la ciudadanía, por ser una secretaría eminentemente sensible y de contacto permanente con la población. No se pueden usar vehículos oficiales en actos partidistas y no se puede hacer proselitismo en oficinas públicas, dijo la secretaria del Sistema de Asistencia Social, quien aclaró que los empleados públicos sí pueden asistir a actos partidistas, sin embargo, solo pueden hacerlo fuera de su horario de trabajo. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.